Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes disfrutando de nuestros parajes, de nuestros paisajes y por ende también de nuestra historia, porque al fin y al cabo toda esta tierra ha sido testigo año tras año, día tras día del pasar de, bueno, de centenares, de miles de motrileños que al fin y al cabo han ido plantando nuestra historia en todos estos parajes. Y de eso se trata nuestra alquería en el día de hoy, casi igual que siempre, ir recorriendo las diferentes zonas de Motril y acercarles la historia hasta todos ustedes. No sé si recordarán los últimos programas que hemos estado con ustedes en nuestra alquería, donde visitábamos la fabriquilla, la fábrica chica o de la chica de Don Ramón de la Chica, se acordarán ustedes. Y más adelante visitábamos también la fábrica de San Fernando, la motrileña, etcétera, etcétera, y también la fábrica de Lourdes, lo que hoy conocemos también como Puerto Pálido. Estamos pues prácticamente un poquito más adelante, concretamente a nuestra derecha ahora mismo se encuentra la zona llamada como La Colina, y ya ven ustedes también todo este paraje, que sería el pago de Galindo, de la huerta de Galindo, de la olla del molino, del aguadero, viña. De viña, el pago de las viñas. Es decir, que indudablemente esto ha tenido, toda esta zona de Motril ha tenido una grandísima también historia agraria. Claro. Y hay datos desde el siglo XVI de la existencia de estos pagos. Prácticamente gran parte de esto fue adquirido por el conde de Borno. Vuelve a salir el conde de Borno. Todavía conservamos donde está Bromo, el cortijo del conde. El cortijo del conde, pero toda esta zona tuvo una larguísima historia. Recordemos que esta zona antiguamente debió tener, en época musulmana, debió tener algún tipo de regadío. Había una antigua acequia que los motrileños le decían ya a principios del siglo XVI... acequia vieja o acequia de Motaijaní, un nombre musulmán, y que seguramente regaba ...todo este gran pago de la Vega, aunque la mayor parte de estas tierras debieron ser montuosas. Esto quizás sea La Colina una especie de cerro testigo de cómo debió ser esto originariamente, y con el paso del tiempo fue desmontado para crear pues toda esta vega que tenemos aquí. Es decir, que originariamente posiblemente toda esta zona fueran montículos, fueran pequeñas colinas, y con el paso del tiempo fueron desmontadas. Nos podemos imaginar también el trabajazo tremendo de desmontar. Desmontarla poco a poco para poner las tierras, allanar el terreno para poner las tierras en cultivo. Ajá. Y sabemos que en época casi del principio del siglo XVI... toda esta zona estaría dedicada a cultivo de viña de regadío. Esa acequia, el nombre del pago de las viñas, que ya está recogido desde el siglo XVI, se llama así. El pago del aguadero, que es también esta zona de aquí, del principio de la entrada. Yo creo que el aguadero es una palabra castellana, donde hay agua, ¿no? Pero seguramente viene también de una deformación de un hombre musulmán de los montes que rodean esta zona, que le decían Sierra de Guadasoidar. Guadasoidar, que también es otro nombre que seguramente, Soidar, que seguramente a la se rambla del, o agua de rambla o río de las rocas, ¿no? Y que seguramente los castellanos transformaron en aguadero. Aguasoidar terminó siendo aguadero, ¿no? Es la zona donde está la rambla del Chillón, la salida de la rambla del Chillón, la salida de la rambla de las Zorreras, y que evidentemente pues conformó una tierra muy importante que se mantuvo al principio, zona de pastos, zona de cultivo de viñas. No había caña de azúcar al principio en esta zona. Hasta ¿En qué época estamos hablando? En el siglo XVI, 1500, 1560, no había, muy pocas cañas de azúcar en esta zona. Es verdad que cuando se mete toda esta zona realmente en regadío, porque la acequia musulmana había desaparecido, ya no estaba en uso. Por ejemplo, en 1560 no estaba en uso esa antigua acequia de Motaijaní o acequia vieja. No estaba en uso. Seguramente esa acequia traía agua pues de los montes de alrededor, de los montes de Guadasoidar,
traería esa acequia. ¿Tiene algo que ver también con la rambla de Los Álamos? Más para acá, ¿no? Es decir, la rambla de Los Álamos en el límite con Motril. Y seguramente, pues parte de esta zona se debió meter en cultivo cuando se amplía la acequia a partir de finales del siglo XVI. Era tierra de cereales también. Tierra de cereales, tierra de pastos, tierra de viña. Y se mete en cultivo de regadío seguramente en época cristiana, cuando a partir de 1580 aproximadamente, 1582, se amplía la acequia hasta Torreleva, con lo cual toda esta zona se mete en regadío, o el famoso litigio de había motrileños que no querían que se ampliara la acequia, porque si no pensaban de qué iban a comer los motrileños, si los cereales se cultivaban en la Vega Paterna, en todos estos pagos de aquí, de aquí iban a comprar a comer los motrileños. El famoso litigio de Eduardo Manos Alba, ¿no? El de los Vargas. Salguero Manos Alba. Salguero Manos Alba era el regidor o el alcalde mayor de Motril, que bajo su mandato el que se construyó la ampliación de la acequia en 1582. Y toda esta zona se convierte en una zona de regadío, más todavía cuando el mayor propietario de esta tierra, a principios del siglo XVIII, recupera esa acequia antigua para poner en regadío otro pago de 1000 marjales que había desmontado, que es el Deire. Es Aldeir, el pago del convento cristiano traducido al castellano, coge agua. Empezaría mucho más para allá, pero indudablemente metido en cultivo, la acequia tomaba agua prácticamente en estas alturas, esta altura tomaba el agua de la acequia principal y hacía una acequia que recorre parte de los montes hasta regar el Deire, con lo cual también se mete en regadío toda esta zona de aquí abajo. Esto fue pues una ampliación de nuevo de unas tierras que eran de secano para convertirlas en tierras de regadío. También aquello generó un problema con los motrileños, ¿no? Porque los motrileños también se pusieron en parte a que el conde de Borno sacara agua de la acequia principal para meter en regadío la zona del Deire o la zona del pago de Chafino, la zona del pago de la China, que son pagos que están pegados ya casi a la zona de los montes, ¿no? Es decir, que indudablemente Opucha Nueva, que está por debajo de la olla del molino. Bonitos para rescatarlo, sí. De las viñas, de Aguadero, de la Opucha Nueva. Opucha Nueva, del Chafino, del molino, de la China. Es decir, que hay una serie de nombres de pagos tradicionales en esta zona que se han conservado todavía. Es decir, todavía el Cerro del Fraile también. El Cerro del Fraile, que es otro de los que no sabemos por quién fue el fraile, pero que sí que ha pasado en la historia de Motril con el nombre de ese cerro que hay, del Cerro del Fraile, donde parece que hubo alguna cantera o alguna calera que permitió pues también sacar cal o piedra para las construcciones en Motril. Y sobre todo de ahí, esa zona de ahí, parece que se sacaba mucha de la tierra, de la arcilla, para la alfarería motrileña. El caso es que podemos ver que esta impresionante vega que llega hasta la Vega de Pataura, hasta Torreleva, y que indudablemente en otra época no estaría en zona de regadío, sería zona de secano, de pasto. Una olla, una depresión, claro. Fabricada o casi artificial. Tratada. A lo largo de la historia esto se debió modificar mucho el aspecto geográfico de esta zona. Sí que sabemos, como decía antes, que los musulmanes tenían una acequia que seguramente vendría de los montes del Agua Soidar, de los montes de aquí arriba, de la Rambla, de las Torreras o del Sillón, tomarían agua por ahí y usaban, pero no se había generalizado evidentemente el regadío en esta zona, y se generaliza indudablemente cuando se amplía la acequia y cuando el conde de Borno vuelve a abrir la acequia al Deire, vuelve a meter en cultivo con una acequia nueva, pues muchas de las tierras, como el pago del Deire, que es el más famoso en toda este territorio que antiguamente pues no estaba en cultivo. Es verdad que había huertas también, es decir, el cercado de Galindo que estaba en esta zona de aquí era huerta, pero indudablemente debió ser un cambio importante en el modelo de la propiedad agraria
y de los cultivos que se establecieron aquí. ¿Es posible hablar de un Motril de aquella época sin mencionar, yo te decía antes, al conde de Borno? No, no, es que el conde de Borno es que fue el dueño de Motril, la familia Borno, los Ramírez de Madrid, los Ramírez de Haro, es verdad que no vinieron a Motril casi nunca, ¿no? Es decir, que rara vez venían por Motril, pero el conde de Borno fue el alférez mayor de Motril, era el que tenía el privilegio de ondear el pendón de Motril y el de la bandera de Motril y el de la corona en Motril. Y tenía el privilegio de entrar al cabildo y además portar armas en el cabildo, espada y puñal, ¿no? En el cabildo. Era un privilegio que los reyes le habían otorgado a Francisco Ramírez de Haro, que fue el primer alférez mayor de Motril. Es verdad que no lo ejercían directamente, tenían sus tenientes, ¿no?, que estaban aquí en Motril. Pero ellos nos podemos imaginar, 4.000 marjales, tierra a veces montuosa, es decir, tierra sin cultivo. ¿Qué patrimonio haya podido generar? Yo creo que sí, que es la familia, los Ramírez de Madrid son la familia que más patrimonio, los Ramírez de Haro, que son los herederos, son la familia que más patrimonio generó en Motril. Muchas casas, muchas tierras, ingenios azucareros, es decir, que. Pero fueron asentistas, es decir, no vivían en Motril. Sí, no estaban. Tenían su casa solariega seguramente en Motril, en la zona de la Huerta de la Condesa, posiblemente, tampoco lo sabemos, o en la Plaza de España, en la actual Plaza de España tenían su casa solariega, y compraron muchas tierras a los judíos, es decir, Francisco Ramírez de Madrid aprovecha la expulsión de los judíos para comprar tierras a los judíos. Se conservan las escrituras de compra de tierras a los judíos y también muchas tierras a los musulmanes motrileños que se fueron de aquí, ¿no? Él también aprovechó la coyuntura. Era el alcaide del castillo de Salobreña, e indudablemente el jefe militar, y su hijo también fueron alcaide del castillo de Salobreña, con lo cual el poder que tenían, aunque no lo ejercían directamente, porque lo ejercían a través de otros, ¿no?, pero indudablemente tuvieron un poder tremendo. Y gran parte de las tierras que estamos viendo hoy aquí, pues desde el cortijo del Conde, el Deire, la parte del Aguadero, todas estas tierras de por aquí, pues fueron de esta familia, que primero empezó Ramírez de Madrid y después los Condes de Borno. Hay un inventario, que se conservan los inventarios de finales del siglo XVIII, perdón, del final del siglo XVI, donde se ve perfectamente qué propiedades tenían en Madrid. ¿Están perfectamente en Toledo? Sí, están en el archivo de los Borno, de la familia Borno, que están en Toledo, en el archivo de Tavera, el archivo de la nobleza de Toledo. Y además existía, ellos también tenían un molino, y ese molino, el molino de las viñas, que también existía en el siglo XVI, es decir, que tampoco es una cosa moderna, sino bastante, bastante antigua, ¿no? De las primeras intenciones, ¿no? Sí, seguramente sería musulmán, seguramente también ese molino que aparece en los inventarios sería el que estaba aquí en este Camino de los Molinos, ¿no? En lo que llamamos hoy Camino de los Molinos. Y lo, bueno, nos estamos acercando precisamente a estas naves que todavía conservan pues esa arquitectura, ¿no?, casi típica, ¿no?, industrial, claro, que reconocemos perfectamente ya los motriles. La típica arquitectura industrial del siglo XIX, principio del XX. Estas fabriquitas de azúcar, que no sabemos muy bien qué fecha se crea, se llamó Nuestra Señora del Carmen, la fábrica de azúcar de Nuestra Señora del Carmen. Es una pequeña fábrica de pequeñas proporciones, ¿no? Surge precisamente en una época donde muchos cultivadores motrileños crean sus propias fábricas para moler sus propias cosechas, y esta pues debió surgir. Se sabe, por ejemplo, que estaba funcionando en 1920, 1925, hizo la campaña de 1935 y después se abandonó. No conocemos muy bien la historia de esta fábrica porque no hay muchos datos sobre esta fábrica, pero que sí prácticamente sea con los planos de esta zona de Motril que existen desde los años 20, se ve perfectamente como era, ¿no? Es una fábrica tal como la tenemos hoy, las dos naves, la chimenea, que es otra de las chimeneas histórica de nuestra ciudad, estas dos naves, por lo tanto no sería un modelo de fábrica grande, no sería una pequeña fábrica de azúcar. Más pequeñita, sí, incluso y, su chimenea también. Claro, más pequeñita, pero estuvo haciendo campaña, es decir, estuvo también funcionando durante unos años.
a principios del siglo XX, hasta los años 30, sabemos que funcionó, hasta finales de los años 30. Hemos estado hablando antes de la fábrica chica, nunca mejor dicho, de la fabriquilla, que esta sí podría tener. Esta sí sería fabriquilla. Esta sí que sería una fabriquilla realmente, no como ya explicaba. Esta es muy poco conocida, ¿no? Es decir, casi nunca se recoge. Es decir, Nuestra Señora del Carmen casi nunca se recoge. Tomaba agua para el uso de la fábrica, tomaba agua de la acequia, ahí está la torna de la toma de agua, una torna y otra torna para la toma de agua de la acequia, y esta misma torna de agua de la acequia sirve para los molinos, para llevar agua a los molinos que hay por detrás. Pero nos podemos imaginar la vida económica que esto dio a Motril, cuando se mete en regadío. Esto se dedicó también a huerta, olivos, vides, caña de azúcar, es decir, que indudablemente esto fue una zona impresionante de la historia económica de nuestra ciudad. Y la fábrica pues se ha conservado, las dos naves, muy típicas de arquitectura industrial. Son dos rectángulos prácticamente con el tejado a dos aguas, con el arquito de luz en la parte superior de las puertas, y multiplica arquitectura industrial a un volumen muy pequeño. Lógicamente esta fábrica no debió tener mucha capacidad de molturación, pero posiblemente sirvió para moler a cañas algún propietario importante que tuviera en Motril unos cuantos cientos de marjales, y le sirviera para moler sus propias cañas, ¿no? No está bien situada, ¿no? Mientras que conocemos muy bien la historia de la fabriquilla de San Fernando, de fábrica del Pilar, está un poco apartada, ¿no? Sí. Porque casi que eran coetáneas, ¿no? Sí, sí. El momento que empieza la fabriquilla, que fue la primera, claro, ¿no? Después del famoso ingeniero de los Toledanos, encontramos la fabriquilla, luego San Fernando. Claro, y esta ya está un poco más apartada y ahora, en el camino de los molinos, ¿no? Y además se construye precisamente porque en este sitio, la toma de agua del paso de la acequia, y seguramente el paso de la acequia, que pasa justamente por en medio de las dos naves, es la que permitía la toma de agua de la fábrica. Y la verdad es que ha conservado una estructura industrial, por lo menos, que después se ha reutilizado para otros temas, talleres y tal, pero ha conservado la estructura de los edificios industriales típicos del 19, principios del 20, se ha conservado bastante bien, con su tejado de teja árabe, tejado de aguas, con el arco de luces en la parte superior, de frontón triangular, es decir, se ha conservado con ese modelo típico de las construcciones arquitectónicas industriales de la época. Quizás deberíamos hacer el ejercicio que hemos hecho en algunos programas de pararnos un poco y pensar por qué todo este tipo de edificios pues no se ponen en valor. Yo entiendo que es muy caro, yo entiendo que son grandes edificios, pero al fin y al cabo es nuestra historia, es nuestro patrimonio, es lo que hemos sido nosotros. Y venimos precisamente de un largo recorrido, de la fabriquilla, que por fin se puso en valor, San Fernando, desaparecida totalmente, tenemos Lourdes o Puerto Pálido, que está ahí, pero que mantenida, por lo menos algo, mantenida a nivel privado, más que, pero bueno, encontramos edificios de este tipo que no sé, que de alguna manera pues, se podrían poner en valor y acercárselo a... Esto es patrimonio industrial, es decir, patrimonio de esa industria azucarera que fue tan importante en la historia contemporánea de Motril, y que, bueno, pues tenemos algunos trozos separados del núcleo, ¿no? Es complicado a veces porque, todo, como decías bien, esto vale mucho dinero, pero sí que es verdad que conservar estas dos naves de la fábrica de Nuestra Señora del Carmen pues también es un reflejo de lo que era la arquitectura industrial de la época. Además, se han conservado, están casi intactas, ¿no? Se han conservado prácticamente intactas, su pequeña chimenea en la parte de atrás, es decir, que sería una manera de hacer un recorrido sobre el desarrollo industrial de Motril. Es verdad que tenemos
más de lo que parece. Tenemos una gran instalación como es la fábrica del Pilar, que evidentemente en los proyectos de convertirla en museo industrial es impresionante y dará un cambio a Motril si se hace bien y se hace con un futuro, en un futuro cercano dará pues un cambio importante en Motril, pero tenemos otros restos, tenemos restos en la Alcolera, tenemos restos indudablemente de la fábrica de San Luis que se conserva. Tenemos restos de las chimeneas, por lo menos la fábrica de San Fernando se conserva la chimenea, la fabriquilla que ya se restauró en parte, y como hoy está, ¿no? Hoy está también, merecería la pena intentar la rehabilitación y que se conserve. De la fábrica del Varadero de San José, todavía también tenemos dos naves allí que están reutilizadas y que se conservan también. También la muestra de lo que fue la fábrica de San José, el ingenio de San José en el Varadero. Y esta es otra muestra. Tenemos el resto de la de Lourdes, tenemos pues varios elementos patrimoniales de la industria del azúcar, que de la época de la industria del azúcar, que sí que podían generar pues un recorrido importante, claro, de la historia, industrial de Motril, de la historia industrial de nuestra ciudad, que fue muy larga, que duró pues prácticamente de mediados del siglo XIX hasta finales, hasta el año 2000 prácticamente, o 2006 prácticamente, que se hace la última campaña. Es verdad que no se conservan nada más que trozos, pero esos trozos serían curiosos tenerlos en valor y conformar una especie de recorrido de la industria azucarera en nuestra ciudad, ¿no? Hay restos suficientes. Claro que sí. Pues bueno, vamos a seguir viendo más cosas, ¿no? Porque detrás de esta fábrica tan pequeñita, decimos que quizás puede ser de las más pequeñitas, cosa que la fábrica chica, o la fabriquilla, decían que era la fabriquilla, pero no era tan chica, Población de 600 toneladas de caña, fábrica importante. Que siempre caemos, ¿no? Tendemos a irnos ahí. Y tenemos detrás los molinos, ¿no? Molinos harineros, en este caso, ¿no? De harina. Es decir, de harina. No es azucarero ni nada por el estilo, son molinos de harina. Sencillamente por una época, como es lógico, donde muchas tierras de estas que estamos viendo hoy de regadío, en aquella época eran de cereales, claro, y en algunos sitios tenían que molerla, ¿no? Los cereales. Y este molino de las viñas que aparece, digo, en documentación desde finales del siglo XVI, aunque aquí había, en esta zona, no sé dónde, porque muchas veces los documentos son muy complicados de saber. Los documentos te describen cosas, pero después donde las sitúa uno es complicado. Pero te dicen, en el pago de los molinos de las viñas hay otro molino de papel. Es decir, es que aquí debió haber otro molino que fabricaba papel, aparte del que hizo la viuda de Alonso de Contreras, Ana Gutiérrez, que lo hizo en la zona de otro molino de papel, otra fábrica de papel, que la hizo en el siglo XVII, perdón, a principios del siglo XVII, la hizo en la zona de Mirasierra, ¿no? Y aquí hubo otro molino también, otro molino de papel, también en el siglo XVII hubo otro molino de papel, no sé dónde, en esta zona, en el pago de los molinos. Por eso, o sea, quizás se habla más del pago de los molinos, porque había alguno más molino, no el molino, que el pago del molino, ¿no? Es decir, claro, en plural, claro. En plural, ¿no? Es decir, que, pero sí que sabemos que el harinero, el molino harinero, que además debió usarse al principio con esa acequia vieja del pago de Motaijaní, y después con la acequia nueva cuando se amplía la acequia nueva, porque era un molino que se movía con agua de la acequia. Eso es lo que te iba a preguntar. La parada del molino, además. Imagino que se utilizaría esa fuerza pues que era una acequia importante. Claro, una acequia importante, mucho caudal. La primera que debió usar para mover estos molinos debió ser la musulmana. Y después, lógicamente, la acequia principal, cuando se amplía para esta zona, ¿no? El caso es que podemos ver la nave lateral es grande. Profunda la nave lateral de la azucarera del Carmen, que es una típica construcción industrial, se puede ver las paredes perfectamente como es una típica construcción industrial, y tiene, pues se ha conservado perfectamente. La estructura es una estructura poderosa de ladrillo y tal. Que es el cimiento, claro, sí, se ha conservado. El techo siempre es el primero que se hunde, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha conservado pues prácticamente el edificio completo. Hombre, como decíamos
no debió tener mucho para el modelo de construcción que tenemos aquí, la nave. Las naves no debían ser, tener grandes mampostería y ladrillo, que es lo que se utiliza. Es una fábrica que no es demasiado grande, pero debió tener toda la maquinaria completa, es decir, todo el proceso de fabricación. Claro. Desde plaza de caña, donde las cañas se troceaban, molino de caña, las tachas, todo el proceso. Todo el proceso. Fabricación hasta el blanqueo de azúcar. Yo creo que, esto hubiera sido ideal que se hubiera conservado completa, porque hubiéramos tenido en un pequeño espacio una fábrica de azúcar completa, pequeño museito terminado, ¿no? Toda la maquinaria que, más pequeña, más reducida, pero todo. Pero todo completo. Si miramos por debajo, fijaros cómo se llama, por qué se le llama esto la olla o el hoyo del molino. Está un rehundido. Se ve perfectamente por qué los madrileños le decían a estas tierras que están más bajas de nivel, ollas o hoyos. Tenemos alguna olla, por ejemplo, aparte de esta, de la olla del molino, la olla de Perea, casi llegando ya a la Azucena, ¿no? Es decir, que. Y Puchanueva, que está por debajo, y ya el Deire, Chafino, la huerta Don Gómez, la China, es decir, que todas estas tierras que indudablemente conformaron pues toda una zona impresionante. La sierra, la Zorrera, el monte del Cerro del Fraile, la sierra de Guasoidar, que da nombre a al pago que hay por encima, que es el Aguadero, y que, bueno, está marcada por dos ramblas, la rambla del Sillón a este lado y la rambla de la Zorrera a este, ¿no? Es decir, que indudablemente esto debió tener agua. La acequia existía, esa acequia musulmana, acequia vieja que le decía que en Motril. Y ya cuando el conde de Borno saca agua a esto, pues esto fue ya un desarrollo impresionante, ¿no? Que también le costó un octavo de vara. Decía que el agua era una cosa que era muy preciado, un bien muy preciado. Y los regantes de Motril siempre se opusieron históricamente a que se sacaran acequias de derivación y tal, ¿no? Y la toma de agua la tomó en Monfoto, el pago ese de Monfoto, y le dieron un octavo de vara, es decir, prácticamente 40 centímetros de agujero para sacar la acequia, es decir, de agua para que sea aproximadamente de diámetro para sacar la acequia. Bueno, pues ahí la tenemos, todo el recorrido que hace la acequia del Deire, que está por encima de la acequia principal, que está en esta zona de aquí, que es por donde baja la acequia principal, y ya para incorporarse a la zona de Torrenueva. Y evidentemente, fijaros, esta es una toma de agua para los molinos y toda la acequia principal, y por encima la acequia del Deire, que permite meter en regadío pues toda esta zona, sobre todo la más importante, el pago más importante que se regó, y para eso se hizo. El conde de Borno la hizo a principios del siglo XVIII, es regar el pago del Deire, que lo habían desmontado y que lo quiso meter en cultivo de regadío, y que son mal de 1000 marjales lo que tenía ahí el conde de Borno. Delante de su cortijo, prácticamente, que estaba donde está la Latina, o donde está a promo, allí en aquel lado. Bueno, pues ahí prácticamente lo vamos a dejar, don Manuel, en el día de hoy, porque hemos aprendido muchísimas cosas en esta primera incursión hacia la zona de la fábrica del Carmen, la cual es una gran desconocida por aquello de encontrarse pues prácticamente ya en el extrarradio de Motril, y casi que a los motrileños pues ya les cuesta, ¿no?, venir a pasear por esta zona, pero también es auténticamente preciosa. Quedan, como han visto ustedes, estas naves, unas naves singulares, de reconocido perfil de la industrialización del azúcar aquí en el municipio, pero también de camino hemos recordado, bueno, pues este perfil maravilloso que tenemos aquí en este, como hemos dicho, el pago de las viñas, del Aguadero, de la Pucha Vieja, de los molinos, pero también con la sierra del Guadalhoxoidar, con las diferentes ramblas, la del Chillón, hemos recordado el Cerro del Fraile, tantas y tantas cosas que tenemos, el Deire, por supuesto, que empieza un poquito más para allá. Recordando la historia de Motril y la Alquería, y para la semana que viene nos vamos un poquito más para abajo, porque los molinos están ahí abajo, es precisamente que da nombre también el pago de los molinos, y vamos a intentar acercarnos lo máximo posible y recordarles un poco a la gente bueno, pues esos molinos de harina, ¿no?, que también estaban en esta zona. Así que la semana que viene más.
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.